Pues yo creo que estamos casi todos. Muy buenos días a todos y a todas. Yo saludo desde Alcobendas. Estoy hoy aquí. Y bueno, entre otras cosas, por invitación que se me ha hecho por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación para asistir hoy a un acto que preside pues, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con temas de innovación. Y asisto como copresidente de la Red de Ciudades de la Ciencia e Innovación. Yo creo que es un auténtico honor, ¿no? El poder asistir a este acto en representación de todas las ciudades de la ciencia y la innovación de España y, evidentemente, como alcalde de Arma, ¿no? La tecnología yo creo que ha ido avanzando mucho y esto lo que nos permite es pues, que hoy pueda presidir, ¿no? Esta comisión informativa desde aquí y, bueno, si os parece, vamos a dar inicio a la misma. El primer punto del orden del día es invitación. Bueno, primero voy a dar la palabra a Daniel. Daniel. Sí, bueno, no asisten Joana Díaz, Carmen del Río, Ricardo Martín y creo que no se me pasa ninguno. Muy bien. Daniel, el primer punto suele ser, como siempre, el ejercicio de la transparencia, pues invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los puntos del orden del día. ¿Hay alguna cuestión? El segundo es la aprobación del acta de fecha 24 de noviembre del 2020. ¿Alguna aclaración? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Supongo que aprobamos todos por unanimidad. Aprobamos por unanimidad el acta, Daniel. Sí, eso es. Muy bien. El tercero de los puntos del orden del día es presentación de los proyectos y servicios de Maramana, empresa que está ubicada en Izarra Center. Yo, pues, a título particular, sí quería contar algunas cuestiones. Me acuerdo perfectamente el día en el que vinieron, Maramana. Yo, en aquel entonces, era director gerente de Promosa. Y creo recordar que fue una de las primeras empresas que vinieron a Lizarra Center y, por tanto, lo primero que quiero es agradecerles su compromiso y su fidelidad a nuestro proyecto, el edificio Lizarra Center, en un proyecto en una empresa que, pues, que además está muy encuadrada y muy, muy, muy en la línea de la estrategia que pretendemos impulsar como ayuntamiento que tiene que ver con la innovación. Trabaja en procesos de coaching. Pues con muchísimas organizaciones y yo desde luego, pues para mí es un auténtico placer el poderos presentar a esta empresa que, como digo, fue de las primeras que confió en nuestro proyecto de Izarra Center y que hoy, pues como en ese ejercicio que pretendemos de informaros a todos y a todas de las diferentes empresas que tenemos en Izarra Center, tengáis la oportunidad de poder conocerles también. Como ya os he comentado en alguna ocasión, tenemos ya más de 50 empresas en Izarra Center, más de 150 personas en el edificio. Y de hecho, pues bueno, en una reunión que tuve el pasado jueves, me informaron de que hay otras cuatro empresas que tienen su intención de venir a Lizarra Center, que es un poco el objetivo, el poder atraer empresas que de otra manera, hermano, no hubieran venido bajo ninguna circunstancia. Sin más, primero creo que le doy la palabra a Nerea Izaguirre. Nerea, creo que te he visto por ahí. Bueno, Egunon, bueno, pues Hola. sí, Manamana lleva pues muchísimos años con nosotros en Izarra Center, facilitando y ayudando a las empresas en su organización y en procesos de facilitación y trabajo en equipo, etcétera. Y tenemos con nosotros a Andrea Goitia, que es una de las socias de Manamana. Y sí que, bueno, Manamana ya la conocíamos de antes, pero bueno, sí que también es interesante que las empresas nos comenten si tienen nuevas líneas de negocio o nuevos servicios que en estos momentos puedan ser necesarios y dadas las circunstancias. Es el caso, entonces, bueno, pues Andrea Goitia nos va a hacer esa presentación. Adelante. Oso ondo. Bueno, egun on guztiori. Yo soy Andrea de Manamana, como ya me han presentado, y llevamos exactamente casi desde los inicios en Izarra Center. La verdad es que estamos muy contentos y ahora ya hemos ampliado las instalaciones, así que las estamos aprovechando al completo. Y nada, pues voy a compartir la presentación que yo tengo. Y ya añado, como bien ha dicho Nerea, pues bueno, las nuevas líneas de negocio también que estamos empezando a desarrollar. A ver, ¿se ve? ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, Vale. se ve bien. Perfecto. Bueno, pues un poco relacionado con la innovación, la misión de Manamana es transformar las formas de trabajo en las organizaciones, es decir, innovar en las formas de trabajo,
bien para que las organizaciones funcionen mejor en entornos de incertidumbre, que hoy en día la certeza no existe, y también en que las personas puedan trabajar de una manera más agradable, con cada uno que tenga claro cuál es su trabajo y que puedan disfrutar más de lo que están haciendo. Entonces, bueno, nosotros ahora mismo somos 5 personas en Manamaná, ¿vale? A la izquierda estoy yo. Luego tenemos a Mayalen, que es fundadora de Manamaná, y también a la derecha del todo tenemos a Aitor, que también es fundador. Y después tenemos pues, nuestras nuevas incorporaciones, que tenemos a Iñaut, que estará el viernes en la jornada, de mi parte. Y luego tenemos a Leire también, que es nuestra responsable de comunicación. Como veis, nos encanta sonreír en Manamaná. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es ayudar a que las organizaciones se desarrollen más. Partimos de que el hecho de implicar a las personas hace que las organizaciones rindan mejor, también que las formas de trabajo impactan en la cultura de la organización y también que buscando las herramientas y metodologías adecuadas se puede conseguir una manera de trabajo mucho más fácil y mucho más ágil y más colaborativa. Y también que el hecho de fomentar entornos participativos ayuda a que las personas de la organización tengan una visión más global y que entiendan mejor todas las cosas que se hacen en la empresa, más allá del trabajo del día a día de cada uno. ¿Sí? De tener un poco esa visión del conjunto, de para qué estamos trabajando y qué valor tiene el trabajo que hago yo y qué valor tiene la persona que está en el otro departamento. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es trabajar sobre todo con responsables de área o con mandos también, y normalmente también con la alta dirección. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es apoyar en el diseño de un proceso y también lo que hacemos es facilitarlo. Es decir, reunir a los equipos o a las personas en clave para ese proceso y buscar metodologías y herramientas para que el conocimiento que tengan esas personas lo puedan poner sobre la mesa y construir conjuntamente. En vez de traer conocimiento desde fuera, lo que hacemos es intentarlo sacar lo que hay dentro. ¿Vale? Entonces, nosotros solemos entrar sobre todo en temas de estrategia que le llamamos futuro compartido, ¿vale? De desarrollo de planes estratégicos con toda la organización y también con agentes que son clave para la organización, ya sean clientes, ya sean usuarios, diferentes tipos. Luego también trabajamos en mejorar el rendimiento de los equipos y también en proyectos transversales, que como sabemos esas cosas a veces suelen necesitar un poco de aclarar y de definir bien cuál es el papel de cada uno en cada momento. Entonces, ahora con el COVID, nosotros tenemos una línea de servicios también que es formación. A veces hacemos formación en abierto de facilitación, pero nos suelen pedir también hacerlo específicamente para las necesidades que tienen en la organización, que es in-company. Luego también solemos formar a líderes facilitadores, que normalmente son mandos, que a los pobres les ponen ahí de buenas a primeras y no saben llevar a los equipos, entonces lo que hacemos es formarles en habilidades, en técnicas, para que puedan trabajar mejor con sus equipos. Y últimamente, esta es una nueva línea que tenemos, se le llama MeetKit, que es para personas que necesitan liderar una reunión muy importante, necesitan que la gente realmente se implique en lugar de estar simplemente escuchando, pues para esa reunión concreta lo que hacemos es ayudarles a diseñarla y ayudarles a prepararla, ¿vale? Es un acompañamiento, una especie de kit que les ayudamos a preparar. Y ahora con el COVID lo que estamos haciendo y nos están pidiendo mucho es que toda esta formación en facilitación la hagamos online. Entonces, aquí no está en la presentación, pero hemos sacado una línea de facilitación online que la gente se está apuntando mucho y es como poder facilitar reuniones virtuales. Que ahora, como no nos podemos reunir, pues la gente realmente necesita que las personas que están al otro lado de la pantalla pues no estén a otras cosas y que estén realmente escuchando y que estén aportando conocimiento y que trabajen bien. Que al final es un reto, ¿eh? Porque no estamos muy acostumbrados a trabajar a distancia, era un poquito más. Y eso es un poco las servicios que nosotros desde Manamaná ofrecemos. También somos miembros de la Asociación Internacional de Facilitadores. Solemos ir también a facilitar sesiones y talleres a los congresos. Y bueno, pues como podéis ver aquí, pues hacemos una media de 26 proyectos de distintas envergaduras al año, más o menos. Más de 200 talleres diseñados y facilitados, más de 80 personas formadas en facilitación y más de 3.000 personas que participan en alguna de nuestras iniciativas. Y nada, pues nosotros solemos facilitar en euskera, castellano e inglés sobre todo más con multinacionales y así.
Y también, pues bueno, hacemos presenciales o virtuales las sesiones, como ya he dicho, y facilitamos talleres desde 4 personas hasta 300 personas. Entonces ahí la clave suele estar en ver cómo hacerlo. Y nada, yo por mi parte, como tenía 5 minutos, pues espero no haberme extendido mucho. Dejo aquí algunos testimonios por si mientras estamos comentando alguna cosa alguien lo quiere leer. Pues Andrea, no te preocupes, si tú quieres más tiempo no hay ningún impedimento, ningún problema. Para que puedas... Es que yo soy mucho de ir al grano, entonces a mí si me pone ya 5 minutos ya voy al grano. Muy bien. ¿Alguna cuestión, Javier? No, ninguna. ¿Julen? Nada. ¿Paul? No, tampoco, gracias. ¿Jol? Sí, yo, Andrea, llevo desde ayer continuamente recordando la canción de Maná Maná. Cuando ayer revisaba de qué íbamos a hablar en la comisión, pues iba toda la noche, y Maná Maná. Y la verdad es que por mucho que oigas la canción, pues no significa nada. La puedes oír rápido, despacio, pero precisamente es una canción que no tiene significado. Y yo creo que también nos pasaba a algunos algo con lo que decís que es el objetivo de esta empresa, que hace unos años pues esto sonaba a inteligible, a algo que no tenía ningún sentido. Pues la canción sigue siendo 40 años después igual de ininteligible, pero sin embargo lo que vosotros estáis haciendo, pues desde luego es el futuro que nos viene, y gracias a empresas como la vuestra se está haciendo algo normal, diario, y que desde luego empezamos a entender. Avanza la sociedad y nosotros también nos estamos obligando a avanzar. Eskerrik asko. Bye, eskerrik asko. Es un buen punto el que has comentado, porque uno de los mayores retos que nosotros hemos tenido es intentar explicar qué es lo que hacíamos. Porque muchas veces se confunde con la consultoría, pero tampoco es exactamente eso. También está la parte de coaching, pero tampoco es eso. Y me alegra que hayas dicho eso, porque es como cada vez se va entendiendo mejor. Y también tenemos una parte de sensibilización, nosotros también la que intentamos impulsar. Pues yo, Andrea, estoy muy contento, por supuesto, de que sigáis en Izarra Gente. Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que vinisteis, y me acuerdo perfectísimamente que pues ese lenguaje tan complicado que tiene que ver con el coaching, transformación organizacional, la transversalidad, etcétera, que nos contasteis ya en aquel entonces, pues yo desde luego me sonaba perfectísimamente, porque ya nosotros estábamos trabajando precisamente en este tipo de cosas, en cambios organizacionales, en coaching, en proyectos transversales que por supuesto son muy complejos, pero que por supuesto hay que abordar. Y para mí vuestro lenguaje me sonaba muy, 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 muy cómplice, y me sonaba pues que era lo lógico, que es lo que hay que trabajar, que es lo que vamos a tener que trabajar en el futuro. Esto de los cambios organizacionales no es una cuestión solo de las empresas privadas, es una cuestión también de las administraciones públicas, sin duda, y de las administraciones públicas, de las organizaciones políticas, sindicales, etcétera, etcétera, y que el cambio al que tenemos que ir no es un cambio que tienen que transformar otros, los otros, no, es un cambio que vamos a tener que involucrarnos todos y todas, y por tanto... Para mí era muy, 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 muy habitual. Además de que, bueno, lo de la sonrisa no es que lo digas tú, es que es yo voy ahí a Izarra y estoy conectado, yo estoy con vosotros. La sonrisa ya la lleváis de tarjeta de presentación, lo cual es un buen síntoma. Es un buen síntoma de que si alguien quiere transmitir precisamente esos valores, pues realmente se hacen desde el optimismo, no desde el pesimismo. Y desde todo eso que en todo esto de las organizaciones se llaman, ¿cómo se llaman? Personas tóxicas. Las personas que habitualmente pues tenemos todos en las organizaciones y que desgraciadamente pues se trata también de trabajar, ¿no? Solamente una puntualización, Andrea. El tema de la certeza. El tema de la certeza es algo que ahora mismo, por supuesto, se ha acelerado porque... En toda esta época de fake news, de informaciones, de qué es verdad, qué no es verdad, etcétera, pues evidentemente nos da la sensación de que vivimos en muchas más incertidumbres, que sin duda tenemos muchos más retos transversales, pero las incertidumbres siempre han existido, siempre, y certezas no ha habido nunca. Precisamente por eso el mundo ha ido evolucionando como ha ido evolucionando. Y yo creo que también es un poco lo bueno de la cosa, porque si todo estuviera claro y todo hubiera todo certezas, etcétera, pues igual también sería todo un poco más aburrido, ¿no? Seguro. Yo
quiero decir que todo esto lo suelo decir bastante habitualmente. Es una época de muchas dificultades, sin duda, pero también de muchas oportunidades. Y los que estén remando y los que estén cogiendo la ola, va a ser también una enorme oportunidad para ellos y para ellas. Y desde luego yo creo que vosotros sois de los que habéis cogido la ola y por tanto, pues muchas gracias por confiar también en nosotros y que sean por muchos más años. Seguro que sí, estamos encantados, así que... es que Ricardo. Muchas gracias, Andrea. Muy bien. El siguiente punto del orden del día es el cuarto, tiene que ver con la aprobación del plan de racionalización de los recursos humanos en el Ayuntamiento de Orma, como, bueno, pues va muy al hilo de lo que estamos aquí trabajando, también hay que ir dando las organizaciones, planes de racionalización, teletrabajo, son los retos que nos ha ido marcando, que nosotros en cualquiera de los casos no lo hemos establecido como consecuencia del COVID, sino que ya con anterioridad al COVID el teletrabajo en nuestra organización era una realidad, y era una realidad precisamente para atender cuestiones que tienen que ver con la atención de las personas, que tienen que ver con, pues, con la dependencia y con retos que vamos a tener que afrontar en el futuro. Y desde luego, pues todo ello tiene que ir acompasado no solo de las herramientas tecnológicas y de los instrumentos que nosotros ya tenemos, sino que además tiene que haber acompasado con una planificación, con objetivos, con tareas concretas y específicas, precisamente para dar cumplida cuenta con lo que nos pide la ciudadanía. Y por tanto, ya os trajimos a comisión informativa, por una parte, el que hace referencia a la aprobación del plan de racionalización de los recursos humanos en el Ayuntamiento de Orma. Y no sé si hay alguna cuestión al respecto. ¿Hay alguna cuestión? Javier, Julen, Paul, Paul. Pues si os parece, creo que hay que votar a favor. Hay que votar, ¿no, Dani? ¿Daniel? Sí, eso es. Bueno, pues ¿votos en contra del plan de racionalización? ¿Alguna abstención? ¿Votamos todos a favor? ¿Aprobamos por unanimidad? Bueno, votamos a favor para la inclusión en el pleno, Daniel. El quinto punto del orden del día es aprobación de la normativa sobre teletrabajo para el Ayuntamiento de Orma, como comenté anteriormente. ¿Hay alguna cuestión? Javier, Julen, Paul, Hall, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Aprobamos por unanimidad, entiendo? ¿Aprobamos por unanimidad también, Daniel? Ok. El sexto punto del orden del día, propuesta de resolución sobre modificación del contrato de limpieza de instalaciones municipales COVID-19. No sé si este le va a explicar Daniel o lo va a explicar... Sí, bueno, lo que quieras, David. Si quieres explicarlo tú y si quieres lo explico yo. Nada, explícalo tú, que lo tenías hablado con Ander, ¿vale? Bueno, como sabéis, con el tema de la pandemia, el contrato en un primer momento se suspendió de acuerdo con las modificaciones legislativas que sacó por el decreto el Gobierno Central. Con la reapertura un poco de los servicios públicos y sobre todo los colegios, se han adoptado una serie de medidas de limpieza que nos han obligado a incrementar las cantidades con las que estaba dotada inicialmente el contrato. Entonces, los colegios hacen 3 limpiezas extraordinarias, los edificios públicos hacen más limpiezas de las ordinarias. Bueno, todo esto requería por el importe una modificación formal del contrato, que es la que tenéis en la documentación adjunta y es la que sometemos a votación. No sé si, en principio, David, no sé si quieres aclarar algo más, pero sobre todo son ese tipo de limpiezas, ascensores y colegios son los que más importe, sobre todo los colegios, lo que más importe aportan esta modificación contractual. Sí, nada más añadir que para los planes de contingencia que se han elaborado en los distintos centros y siguiendo las recomendaciones sanitarias, se hacía necesario el incrementar en la forma que se define en los informes el servicio. Y nada más. Muy bien. ¿Alguna cuestión, Julen? Uy, perdón, Julen. ¿Javier? Javier, ahora no te veo, Nada, tranquilo, nada. Vale, ok. ¿Julen? Nada. ¿Paul? Sí, estamos de acuerdo.
¿Jol? No, está claro, está claro. Bueno, básicamente tampoco, bueno, como buena parte ya se informó en sus diferentes comisiones informativas, las diferentes tareas que hemos tenido que ir impulsando con motivo del COVID, y una de ellas fue el reforzar lo que es la limpieza, ¿no? Por una parte está todo lo referente al tema de colegios, que es un poco lo que acaba de comentar ahora mismo Daniel, ¿no? Pero bueno, como bien sabéis, hemos tenido que reforzar, pues, desde el Hermann Choki hemos tenido que reforzar pues, muchos elementos relacionados con la desinfección con el tema del COVID, y por tanto eso obliga a llevar a cabo modificaciones contractuales. Por lo que entiendo, Daniel, si como veo que no, por parte de los partidos políticos no hay ningún problema... Una pregunta, Chicho. ¿Sí? Soy Ainhoa. ¿Sí? Antes, ¿cuánto había de presupuesto para esta limpieza? Bien. ¿Cuánto asciende? Sé cuánto hay en este momento, a cuánto se va a modificar, pero no sé cuánto había antes. ¿Daniel? Pues tendría que mirarlo, no lo sé, no. Te facilito la cifra. Te facilitamos la cifra, ¿vale? Es que recasco, vale. Todo esto pues es evidente que está sujeto también a la ley de contratos de administraciones públicas y por tanto tiene su carácter jurídico. Yo creo que es importante cuando tomamos decisiones, no estoy hablando del ayuntamiento, como bien sabéis, son algunas de estas decisiones son de ámbito supramunicipal. Suele ser conveniente luego también establecer mecanismos que permitan que no nos acogoten también la ley de contratos de las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Como bien sabéis, y ya lo he repetido en varias ocasiones, de manera muy excepcional, ya veremos luego en el presupuesto, en la liquidación, hemos tenido que también mantener los contratos de empresas, aunque no se prestara el servicio, por lo menos referente al tema de las nóminas. Creo que es importante destacar el enorme esfuerzo que desde los ayuntamientos hemos llevado a cabo, manteniendo servicios que luego nos han prestado. Por tanto, creo que es importante también destacarlo, entre otras cosas, ¿no? Nada, sin más, te pasan el dato. Chicho, si me permite, se lo doy, el dato ahora mismo. Son 497.613 euros, IVA incluido, anuales por todos los edificios, y el contrato se firmó el 14 de octubre de 2018. Esos datos están recogidos en los informes que están colgados en la página web del responsable del contrato. Bueno, eso es lo que había antes, David. Eso es, efectivamente. ¿Y ahora cuánto sería la modificación? Pues la modificación son 59.167,57 más IVA, que son 71.592. Ok. ¿De acuerdo, Ainhoa? El séptimo punto... Tendríamos que votar, ¿no, Daniel? Sí. ¿Algún voto en contra de esta modificación? ¿Abstenciones? Entiendo que votamos todos por unanimidad. ¿Votos a favor? Vale, ok. ¿Aprobado por unanimidad, Daniel? Sí. El séptimo punto de orden del día es propuesta de aprobación de convenio de encomienda de gestión entre el Ayuntamiento de Orma y el Ayuntamiento de Mediavia para la ejecución de los proyectos de impulso del empleo y desarrollo local subvencionados por la MIRE. Como buena parte de la gente sabéis, este es un servicio, es un proyecto que impulsamos conjuntamente con el Ayuntamiento de Mayavia. Yo creo que es importante destacar también con la relación especial que nos une a Mayavia muchas cosas, servicios deportivos, lo que nos une también en todo lo relacionado al suelo industrial. Compartimos el consejo también de Mayavia con Industrialdea en los suelos industriales de Mayavia. Al final, pues tenemos una íntima relación económica, social, que nos permite trabajar muchos aspectos. La red neutra de fibra óptica, como buena parte de todos vosotros y vosotras sabéis, fue fruto también de un convenio que llevamos a cabo con el Ayuntamiento de Mayavia para que la fibra llegara a Mayavia. Y en concreto también en lo referente al tema de planes de empleo y servicios de empleo, pues trabajamos de manera también coordinada con ellos. Y en este caso lo que se propone pues es la aprobación de ese convenio de encomienda de gestión para poder llevar a cabo los diferentes servicios relacionados con planes de empleo con Mayavia. Daniel, ¿quieres contarnos un poquitín? No tiene mayor misterio, pero bueno. No tiene mayor misterio, la verdad. Lo que asumimos nosotros, o lo que en Mayavia nos encarga a nosotros, es la realización de toda la tramitación administrativa anterior y posterior a la celebración del contrato. Entonces, nosotros hemos solicitado a Lanbide en nombre de Mayavia la subvención. Nos la van a conceder a nosotros hemos hecho la fase de selección del personal, Mayavia se encarga
de la realización y ejecución del contrato, o no podía ser de otra manera, y una vez finalizado el proceso, nosotros en nombre de Maeria justificamos las labores realizadas, Lanbide nos transfiere la cantidad mencionada y nosotros se la damos a Mayavia. Y la peculiaridad que tiene es la necesidad de aprobarse el acuerdo medio por mayoría absoluta al tratarse una encomienda de gestión. Vale. Y luego su posterior publicación en el boletín. Por supuesto, está trabajado también con el Ayuntamiento de Mayavia, que es quien, entre otras cosas, nos solicita la posibilidad de poder entrar dentro de estos planes de empleo. Supongo no habrá ninguna duda. Javier, ¿alguna cuestión? Ninguna, nada. ¿Julen? Nada. ¿Paul? Nada. ¿Paul? Todo claro. Nada, si os parece pasamos a votar. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Entiendo que votamos todos a favor. ¿Aprobamos por unanimidad? ¿De acuerdo, Daniel? Aprobado por unanimidad. Ok. Punto número 8 es presentación del programa de la campaña infantil de Navidad y de algún otro tema relacionado con cultura que nos quiere contar Bea. Bea, sí. Adelante. Egunon, buenos días a todas y todos. Bueno, ya como está acercándose la Navidad, pues sí, este año, la verdad que está siendo un año muy difícil y diferente para todas y para todos con motivo de la pandemia del COVID-19. Y hay determinados actos y actividades culturales, ¿no?, de la celebración navideña que hasta ahora se han ido celebrando y que este año no va a poder ser así. Hemos estado trabajando desde el Departamento de Cultura para que los y las más chiquis de nuestro municipio no pierdan la ilusión, ¿no?, en estas fechas y, bueno, y poderles ofrecer unas actividades, ¿no?, en un formato seguro. Esta pandemia nos ha llevado a suspender tanto el pin de Navidad que se instalaba en el Polideportivo Miguel Ángel Blanco como las colonias de invierno, ¿no?, que se ofertaban. Y es por ello que, bueno, que hemos programado distintas actividades que van desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero. A grandes rasgos, pues se han programado 4 espectáculos escénicos en Lermo Antxokia, 2 sesiones de cine, 6 sesiones de cuentacuentos en Loviano. Y estas últimas son gratuitas, pero bueno, igual que en las que se están dando ahora en las sesiones de cuentacuentos que están dando en Loviano, hay que hacer una prescripción previa en la biblioteca. Voy a pasar a compartir el folleto que vamos a repartir. A ver que no lo encuentro. No sé si es esto. No. Uy. Segundo, porque lo tenía aquí, no me sale ahora. Esto no es. No, esto no es, perdón. Ay. Vale, no, como no lo encuentro, os voy a pasar directamente a... Os lo mando por correo electrónico y, bueno, lo voy a pasar a contároslo. Bueno, pues el 26 de diciembre, sábado, a las 5 horas, en el Lermo Antxokia, habrá un espectáculo de teatro infantil a cargo de Gluglu Producciones titulado Marie Raskin, dirigida a niños y a niñas de 3 a 9 años. El 27 de diciembre habrá cine infantil titulado Érase una vez. El 28 de diciembre en Loviano habrá 2 sesiones de cuentacuentos, la primera a las 4:30 y la segunda a las 6 de la tarde, a cargo de Lur Corta, con temática navideña y titulada Olentzeroaren Goraberak. El 29 de diciembre a las 5 de la tarde, en el Ermua Antxokia, otro espectáculo de teatro titulado Lunaticus Circus, dirigido a menores de entre 6 y 12 años. El 30 de diciembre, 2 sesiones de cuentacuentos en Loviano a cargo también de Lur Corta, titulado Urteko Azken Ipuinak, a las 4:30 y a las 6. Sábado 2 de enero, otras 2 sesiones de cuentacuentos en Loviano.
titulado Gabonak Munduan, recomendado para niños y niñas de mayores de 7 años. El domingo 3 de enero, cine infantil a las 5 en el Ermo Antxokia, Dragoiaren Gidaria. El lunes 4 de enero, 2 sesiones del último espectáculo de Wassen. Es un concierto, creo que todos conocéis a Wassen. Este es en formato concierto, tanto para niños y niñas como para más jóvenes. Y bueno, el primer pase será a las 12:30 del mediodía y el segundo a las 4 de la tarde. Y el 6 de enero, miércoles, a las 5 horas, habrá un musical infantil titulado Musicuarium, a cargo de Oian Vega y Bagabiga Produzioak. Y por otra parte, tampoco se pueden realizar este año el pasacalles del Olentzero, la quema del Olentzero o la cabalgata de Reyes. Y es por ello que, bueno, que hemos estado trabajando ya hace varios meses, ¿no?, en sustituir este tipo de eventos por actos estáticos, ¿no?, donde se puedan garantizar las medidas de sanitarias y de seguridad. Nuestro objetivo es que los niños y las niñas de Ermua no se queden sin ver al Olentzero ni a los Reyes Magos, y vamos a hacer todo lo posible para que estén en Ermua. Y bueno, en el caso del Olentzero, el 24 de diciembre por la mañana, el AMPA de la Ikastola, como es habitual, se va a encargar de que los niños y las niñas puedan entregar las cartas al Olentzero en la Plaza Cardenal Orbe. El Olentzero se encontrará en el kiosco de la plaza de 11 de la mañana a 1, para que los más chiquis puedan pasar y acercarse solamente a dejar sus cartas, siempre guardando las distancias de seguridad. En el caso de los Reyes Magos, pues va a ser también muy parecido a lo del Olentzero. En este caso, en colaboración con los centros regionales de Ermua, cada uno de los reyes y sus pajes se van a colocar en una plaza distinta, de 6 a 8 de la tarde, para que los niños y las niñas también puedan acercarse a verlos y a dejar allí su carta. Uno de los reyes con sus pajes estará en la Plaza Cardenal Orbe, otro en la Plaza San Pelayo y el otro con los pajes estará en la plaza, la parte cubierta de Rotabarri. Y bueno, los espacios se van a engalanar para ello. Esto sería, ¿no?, lo que hemos estado trabajando desde el Departamento de Cultura para que, a pesar de las dificultades, siga habiendo actividades y algo de ocio seguro para los más y las más pequeñas del municipio, y que tampoco pierdan la ilusión, ¿no?, de poder ver a los reyes o al Olentzero. Y por otra parte, bueno, me gustaría agradecer la buena disposición de los colectivos que participan en la realización de estas actividades, porque la verdad que la situación que estamos viviendo es complicada, ¿no? Y la verdad que ellos en todo momento han tenido muy buena disposición y ganas de llegar a cabo estas actividades. Y bueno, aparte del programa de Navidad, que ya la semana que viene os lo traeré, vamos a presentar también el programa de espectáculos para la Antxoki de enero a mayo de 2021. Las entradas se pondrán a la venta la semana que viene, el día 16 de diciembre, y se han adaptado los horarios para que finalicen a las 9. Se van a adaptar, en vez de ser a las 10:15 como era antes, vamos a adaptar como lo tenemos hasta ahora. Comenzarán a las 7 y terminarán para que para las 9 estén finalizados. Por adelantaros también un poquito, pues es una programación dirigida a distintos públicos, con un total de 18 espectáculos, destacando en el apartado musical los conciertos de Ñaut Elorrieta, Setac, Marwan y Carmen Boza. Luego los conciertos tanto de Dani Fernández como Arizona Baby, que tuvimos que posponer, también se van a programar para esta temporada. En el apartado escénico disfrutaremos con la presencia de artistas, de actores como Héctor Alterio, con el recital de poemas de León Felipe, también con Gorka Ochoa, María Castro o Miguel Hermoso con la obra La Coartada. También habrá un espacio para montajes de grupos locales. Y bueno, quería adelantaros esto, bueno, y la semana que viene os traeré ya toda la presentación con el programa, sin más. ¿Tenéis alguna duda? Gracias, Bea. Javier, ¿alguna cuestión? No, nada. ¿Julen? Nada, perfecto. ¿Paul? No, nada. ¿Paul? Simplemente hacer otro llamamiento.
el sentido que hacía Bea. A ver si los más pequeños y los que no somos tan pequeños recuperamos un poquito la ilusión con esta programación navideña. Sí, bueno, como buena parte de todos vosotros y vosotras sabéis, estamos viviendo un momento especialmente complicado. Por supuesto, reconocer a todos los colectivos, pues el momento que les ha tocado también vivir, este momento tan complicado a la hora de organizar actividades, pues que no son tan sencillas. Como buena parte de todos vosotros y vosotras sabréis, ya por normativa se establece que las cabalgatas y todo tienen que ser estáticas y por tanto estamos diseñando e ideando pues, actividades en las cuales en la medida de lo posible no se planteen riesgos innecesarios, ¿vale? Guardando distancias y tratando de ser bastante escrupulosos con esas actividades, ¿vale? No hace falta que os cuente que en este pueblo hemos vivido dos momentos especialmente duros con el tema del COVID, en dos momentos que hemos tenido una tasa acumulada que ha llegado a 1.400, tasa acumulada por 100.000 habitantes, que hace apenas 10 días estábamos en esa tasa de 1.400 y que ahora mismo estamos en 527, pero no nos podemos relajar, estamos por encima todavía de la zona roja. Y yo creo que esas aglomeraciones que a veces vemos no se pueden permitir como una cosa normal o lógica o que, en fin, yo creo que no nos podemos relajar. Tenemos que hacer todo lo posible por seguir bajando todavía aún más esa tasa porque todavía sigue siendo muy alta. Y en cualquier caso, también pues quiero decir que las actividades encima que organizamos nosotros o que subvencionamos nosotros pues tienen que ir también pues con un mínimo de tratar de buscar este equilibrio, ¿no? Y de que no haya problemas en las actividades. Sí quería contaros dos cosas. La primera, porque una de ellas va a ir al pleno de la semana que viene. Por una parte es la presentación por parte del portavoz de H. Bildu, de la liberación. Y por tanto, esto tiene que ser aprobado por parte del pleno del Ayuntamiento de Orba. Y por tanto, os informo hoy para que sepáis que en el pleno de la próxima semana, 15 de julio, que es a las 7 de la tarde, se procederá pues, a debatir esta cuestión, ¿vale? Porque se tiene que aprobar por pleno del Ayuntamiento de Orba. Y el décimo punto del orden del día, o sea, no, perdón, no es punto del orden del día, también informaros que H. Bildu también ha presentado una moción relativa a la residencia y que os hemos remitido a todos los grupos políticos para que tengáis también la oportunidad de poder estudiar para su próximo debate. ¿Alguna cuestión al respecto? ¿Javier? ¿Julen? ¿Paul? Sí, lo único que decir es que la moción es de los familiares de los que han fallecido en la residencia de Abeleche. La presentamos nosotros, pero la moción es de ellos. Ya, pero bueno, bien. La moción es de H. Bildu. Creo que es importante decirlo, ¿vale? Por lo menos así bien expresado. Como todo, contaros un poco lo siguiente. Ya he contado en más de una ocasión, así lo dice Daniel, y tiene razón. En todo lo referente no es necesario llevar a cabo dictámenes de mociones porque, como buena parte de todos vosotros y vosotras sabéis, existen la posibilidad, que es bastante raro dictaminar una cosa que luego posteriormente puede ser modificada, incluso poco antes del pleno del ayuntamiento, ¿vale? Y por tanto no tienen por qué ir dictaminadas y por tanto no tienen que ir a comisión de informativa, comisión de resolución, etcétera, pero eso no significa que las mociones no tengan tiempo para necesario para ser estudiadas. Hay mociones que pueden tener cuestiones económicas que requieren de un estudio económico, puede haber mociones jurídicas que requieren de estudios jurídicos al respecto y por tanto requieren también de tiempo, y hay mociones que requieren de información por parte de otros organismos, ¿eh? Y por tanto, nosotros, como bien sabéis, en este ayuntamiento no ha habido nunca impedimento para debatir todas las mociones, y esta también se va a debatir, sin duda, pero bueno, se va a debatir cuando evidentemente contemos con los elementos, los diferentes partidos, para poderla debatir, ¿eh? Y esta es una cuestión que también creo que era bastante relevante. Puede venir una moción, sin duda, mañana puede venir una moción que no plantee ninguna dificultad en su debate y mañana mismo la podríamos llevar al pleno si todos estuviéramos de acuerdo. Pero creo que os tenía que informar a todos y a todas de esta circunstancia. ¿De acuerdo? No sé si hay algún elemento distinto que quisierais contar o alguna cosa más. Bueno, pues creo que ya hemos terminado. Cuidaros, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo muy fuerte.
Bueno, agur. Agur, bye. Agur, bye. Agur.